nada más y nada menos que en la esquina azul, con ese aplauso del público, Oscar Arias. Damas y caballeros, y en la esquina roja hacemos el llamado a Rodrigo Suárez. Están con nosotros en el ring estos dos luchadores que se han preparado bastante, con mucha intensidad de entrenamiento para este momento. Agradecimiento especial a todas nuestras firmas patrocinadoras, a todo el equipo de trabajo y de logística también, que hacen posible esta noche tan espectacular. En la esquina azul, desde la ciudad de Bogotá, en la categoría hasta 63 kilogramos de peso, con 21 años de edad, 1,75 m de estatura, con un récord de 7 peleas ganadas y 3 perdidas. Damas y caballeros, con ustedes, Oscar Arias. Y desde el municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá, representante del Team Muay Thai Arismendi, en la categoría hasta 63 kilogramos de peso, con 19 años de edad, 1,70 m de estatura, con un récord de 35 peleas ganadas, 8 perdidas. Damas y caballeros, les presentamos a Rodrigo ¡El Matador Suárez! El momento ha llegado. El referí, el señor Carlos Chavarro, y nos preparamos para el primer round. Bueno, muy bien, lo acaban de escuchar ustedes. Aquí estamos con el último combate de la noche entre el deportista Oscar Arias de la ciudad de Bogotá, que viene también con una victoria a favor en la primera jornada de este Campeonato Nacional Clasificatorio. Se enfrenta al local Rodrigo Alejandro Suárez, el Matador Suárez, quien también ha ganado su primer combate. Recordemos entonces que en la primera salida, primera presentación, Rodrigo Suárez derrotó a Gabriel El Caos Murillo, y el deportista Oscar Arias, quien también tuvo la oportunidad de presentarse hace ya un mes, le ganó a Sebastián Gómez del departamento del Valle del Cauca. Justamente el deportista que perdió hace unos momentos con Sebastián Porras del departamento de Putumayo. Aquí estamos entonces en la ceremonia del Guay Crew, ya para dar inicio a esta última contienda, a este último encuentro, última pelea de la noche, con el cual estamos finalizando la cartelera principal de esta segunda fecha del Campeonato Nacional Colombiano de Muay Thai. Evento que será clasificatorio al Mundial el próximo año en Bangkok, Tailandia. La mejor de la suerte para todos los deportistas
A los que perdieron esta noche, pues hay que decirles que todavía queda camino por recorrer. Les esperan 5 o 6 peleas más de aquí en adelante. El calendario será por todo el año. Y hay que decir que pues todavía hay forma de levantarse, hay forma de recuperarse para buscar un cupo que los lleve a la semifinal y finalmente obtener ese título, ese pasaje al próximo Mundial, Andrés. Diego, claro, todavía hay esperanza. No vamos ni en la mitad del campeonato. Los deportistas no se deben desmotivar. Deben seguir viniendo a participar y continuar. Igualmente son, creo que por categoría, más o menos 8, 9 peleadores, entonces las oportunidades que van a tener son bastantes. Bueno, así que ya lo saben, nos preparamos porque este evento, como lo decíamos al comienzo de la transmisión, de la información, pues va a estar haciendo recorrido por algunos municipios del departamento del Caquetá. No sé si el próximo evento será nuevamente aquí en Florencia o tendrá como sede algún municipio. La verdad que no he tenido la oportunidad de analizar bien, detallar bien el calendario de este torneo, de este campeonato clasificatorio, pero tengo entendido que estará llegando a San José, estará llegando a Puerto Rico, no sé qué otro municipio, Andrés, que tenga conocimiento usted. Tengo conocimiento, Diego, que efectivamente está por Puerto Rico, ya está el club donde es Coach Robinson, por San José y por Belén, que hace la representación por Belén de los Andaquí, es el Matador Suárez y Camilo Sánchez. Bueno, muy bien, entonces aquí está entregando algunas instrucciones el señor Carlos Chavarro, juez central de este combate último de la noche. Nos vamos, señoras y señores, aquí están estos dos peleadores demostrando su casta, demostrando su calidad, demostrando por qué fueron vencedores en la primera fecha, en la primera jornada. Y aquí está siendo contundente en esos momentos el deportista de Bogotá, Oscar Arias, frente a su oponente, el Matador Suárez, que hoy los veo vistiendo una pantaloneta color morada. Sí, señor, parte de su atuendo que trae para este combate especial el deportista Rodrigo, el Matador Suárez. Utilizando muy bien sus piernas, uno que otro movimiento con sus puños, buscando cómo debilitar poco a poco a su contrincante, el deportista Rodrigo Alejandro Suárez. Y eso va de toma y dame, pata doy, pata lleva, vea, aquí está. Y le da una patada en la entrepierna Rodrigo a su oponente, Oscar Arias. Sí, señor, aquí lo vemos bastante concentrado, no le quita la mirada de encima el Matador Suárez a su oponente, buscando a ver en qué momento da una patada, da un puño, da un codo, da un rodillazo, que vaya bien efectivo contra la humanidad de su oponente. Mucha técnica, vemos como mucha técnica, mucho movimiento de parte de los dos peleadores. Esta es la pelea estelar, Diego, son los mejores peleadores de la grilla, de la cartelera, y vemos dos estilos de Muay Thai muy, muy, muy bueno. El estilo de Rodrigo, un estilo ortodoxo, un estilo bien plantado. Golpes de mano, combinando con las low kicks certeras que han lastimado a deportistas de Bogotá. Bueno, muy bien. Hola, muy bien. Aquí ya va entonces finalizando poco a poco. Escuchó los golpes de los últimos 10 segundos el Matador Suárez y se activó. Se activó, ahí lo vimos. Dando golpes, patada, puño. Rodrigo el Matador Suárez a el oponente de la ciudad de Bogotá. Y de eso se trata, de no quedarse dormido, no hacer mucho movimiento, mucho brinco, mucho salto. Aquí les toca ese ir al oponente, ir con golpes efectivos, patadas, rodillazos, codazos. Y que vayan bien, bien, de manera efectiva, ¿no? Para que sumen sus puntos y se lleven la victoria en esta noche de sábado. Bueno, queremos saludar a esta hora a todas las personas que nos están observando a través de la transmisión del Facebook Live. Tenemos por acá a Candela Yáñez, Carlos Andrés Mera, Santiago Zabaleta, a la Liga de Muay Thai del Atlántico. Vamos, Atlántico. Richard Trujillo dice por acá con toda, Rodrigo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, a todos los amigos que se conectan en esta noche de sábado, a Franco García,
Oiga, me dicen por acá, el comentarista le lleva la mala a Bogotá. No, eso no es cierto. Bogotá, queremos reconocerle porque Bogotá hasta el momento se ha llevado 5 victorias para casa. Sí, señor. Ganó en rama femenina y ha ganado combates en la rama masculina. Muy bien por Bogotá, ¿no? Hemos destacado el trabajo de la gente de Bogotá. Felicitaciones. Felicitaciones a los amigos de Bogotá porque vinieron prácticamente a llevarse la jornada. En esta noche, don Franco García, cordial saludo. Bueno, vamos entonces con la segunda parte. El segundo asalto, señoras y señores. Cuando aquí los deportistas ya empiezan a definir, cuando aquí los deportistas ya empiezan a buscar cómo sumar. Y vemos ahí entonces tanto a Rodrigo de Caquetá como a Oscar Arias de Bogotá. Saludo para la gente de Bogotá, hombre. Aquí también destacamos, resaltamos, felicitamos a el Muay Thai que se practica en la capital de la República. Bueno, trata Rodrigo entonces, señoras y señores, de ser contundente. Se defiende muy bien a Oscar Arias, recibiendo castigo por parte del matador Suárez. Aquí lo tiene en una de las esquinas, pero reacciona rápidamente Arias, que también está buscando cómo castigar fuertemente. Lo lleva contra las cuerdas el deportista de Bogotá a Suárez. Ahí le vemos un movimiento en la pierna izquierda, en el pie izquierdo a Oscar Arias. No está apoyando muy bien. No se está apoyando muy bien. Y esperemos que esto no sea impedimento para que continúe con este asalto y con el que resta. Pero vemos que está siendo castigado el deportista de Bogotá. Y reitero nuevamente, le observamos un movimiento en su pierna izquierda, en su pie izquierdo. No lo está apoyando de la mejor manera. Pero aquí viene, con más fuerzas, con más ganas, el bogotano, buscando cómo golpear la humanidad del matador Suárez. Aquí lo tiene de nuevo en las cuerdas Suárez, ya que ha finalizado la segunda parte, el segundo asalto de este combate último de la noche, señoras y señores. Cuando el público regala ese aplauso, se roban los aplausos los deportistas de este último combate en la noche de hoy. Agradecimientos a los amigos de Supergidos con su marca Big Play. También a la gobernación del departamento del Caquetá, al Instituto de Cultura, Deporte y Turismo, al Centro Comercial Gran Plaza. Los patrocinadores que hacen posible llevar la transmisión de este campeonato. Bueno, ¿qué podemos decir, Andrés, de esa segunda asalto? Diego, fue un monólogo de Rodrigo, dando cátedra de Muay Thai. La guardia arriba, bien cerrado, bien plantado, codos en giro y las low kicks devastadoras. Está un poco resentido de la pierna izquierda. No bloquea las low kicks de Rodrigo y hubo dos ganchos al hígado que lo lastimaron. Pensé que lo iba a ver con Teo. Bueno, vamos entonces con la última parte, el tercer duelo. Señoras y señores, a ver cómo reacciona. Y ahí estamos viendo, ya lo decíamos desde el segundo round. Ahí le vemos la poca estabilidad que tiene el deportista. A raíz de esos mismos golpes, las mismas patadas que ha recibido por parte del matador Suárez, el deportista Oscar Arias, de la ciudad de Bogotá. Pero aún así, con esa dificultad, digámoslo así, con ese problema que tiene en contra, pues el deportista quiere sacar avante su pelea y no quiere retirarse, pero aún así aguanta el castigo que está recibiendo en la pierna izquierda. Definitivamente ahí vemos las marcas, ahí vemos cómo está decolorada su pierna izquierda. Obviamente esto le quita mucho nivel a su pelea. Obviamente no va a golpear con la misma fuerza, obviamente no va a reaccionar con la misma agilidad, pero bueno, trata de sacar avante la pelea el deportista de la ciudad de Bogotá, Oscar Arias,
que repito, se está enfrentando a Rodrigo Suárez. Es que no hace el movimiento en la parte izquierda. La tiene totalmente roja ya, Diego. Ya considero la tiene dormida y va a salir resqueando el deportista de Bogotá el día de hoy. Son low kicks muy contundentes. Bueno, ahí está entonces lo que estamos observando en esta noche, señoras y señores, cuando ya nos disponemos entrando a la última parte, al último 10 segundos, señoras y señores, y esto va finalizando, se va cerrando la cartelera de esta segunda fecha del Campeonato Nacional Clasificatorio de Muay Thai al Mundial. Ha finalizado entonces, más que contundente. Solamente esperamos el resultado final, solamente esperamos el veredicto de los señores jueces. Nuevamente felicitar a todos los deportistas que hicieron presencia en esta noche. A la gente de Bogotá, Medellín, Putumayo, a los amigos del Tolima, Tuluá, Nariño, Caldas. Para todos ellos un cordial saludo por haber hecho presencia esta noche aquí en la ciudad de Florencia, la capital del departamento del Caquetá. Muy bien, señoras y señores, ha finalizado nuestro último combate de la noche. Agradecimiento especial a todas nuestras firmas patrocinadoras y desde luego a todos ustedes que nos han acompañado en esta oportunidad. Damas y caballeros, para finalizar nuestra segunda fecha del Campeonato Nacional de Muay Thai NFC. Aquí estamos para decirles a todos ustedes que en este combate número 12, el ganador se ubica en la esquina. ¡Roja! ¡Rodrigo Suárez, el matador!